al primer certamen gastronómico de Estepona, organizado por David Canca. Vamos a ver en esta ocasión aquí en el centro, en la calle La Villa de Estepona, donde se encuentran también restos históricos. Y bueno, vamos aquí a la izquierda mismo, tenemos un mausoleo y que ahora a partir de ahí, de estas dos calles, tenemos muchos, están muy diferentes cada uno de ellos. Incluso vamos a tener un obrador de pan que ha tenido maquinaria valorada en muchísimos miles de euros, pero gracias a toda la colaboración de todo el mundo ha sido posible. Así que tenemos también las barritas y bueno, productos interesantes, tallas también de sandía, de las frutas de aquí, de la frutería de Estepona, y muchas más cosas que vamos a mostrar a continuación. Así que esta feria, que va a durar 3 días, vamos a disfrutar de toda la gastronomía en todo su esplendor. No olvidéis que bueno, pues en estos 3 días también va a haber ponencias, va a haber concursos y que van a venir jurados de élite. Entre ellos también esperamos la presencia de algunos de los top chefs, como es el reconocidísimo de jefe de cocina, que salió el quinto de top chef, y que bueno, pues intentaremos estar aquí, y si no, que nos manden la fotito para poder documentar más toda esta información. Hablamos con David Canca, que es el organizador de todo este proyecto que ya ha salido hoy, y por primera vez tenemos que darle la enhorabuena porque está en un sitio fantástico, una zona histórica de Estepona, y que bueno, pues son muchos los están. Ahora mismo él nos va a explicar quién forma parte de este primer certamen de gastronomía de Estepona. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ya viniste un día a contármelo en la televisión, pero fíjate, ya ha pasado los días y al final ya es hecho realidad, ¿no? Ha pasado rápido, pero se ha hecho muy lento el montaje. Sí, es complicado. La logística, la infraestructura, son muchos productores diferentes, es una aventura muy grande. Tenemos los mejores aceites, tenemos los mejores quesos, tenemos los mejores cocineros. Tenemos todo aquí un enclave maravilloso en el centro de Estepona, turístico, y bueno, no podemos pedir más. Ahora solamente que la gente lo digiera como se debe. ¿Cuántos están en total? Pues ahora tenemos unos 35 stands. Todo diferente, y además las barras. Es muy curioso lo del pan, ¿eh? Sí, ¿no? Lo del pan es una aventura enorme. Son 16 metros de obrador con todas las maquinarias necesarias para elaborar el pan desde la masa madre. Tenemos a los 8 mejores panaderos de Andalucía, capitaneados por Piña, uno por cada provincia de Andalucía. Y van a estar ahí los 3 días elaborando pan desde las 4 de la tarde. Y además, bueno, va a haber música, va a haber jurado, que va a determinar también los platos que se elaboren. Cuéntame cómo se va a desarrollar. Bueno, vamos a tener un concurso gastronómico, que la convocatoria no ha sido muy grande, pero tenemos los mejores cocineros de Andalucía, que van a estar jurados por Fran Durán y Carlos de la Selección Española, Dani Peinado de Mareolum, el chef de la OVE, Richard Alcaide de Toché, Melissa Herrera de Toché y nuestra técnica urbana, que es Macarena Dianes. Promete esto mucho. Y nuestra madrina, que es María Villalón, que es un concierto gastronómico. Viene mañana, además. Viene mañana y presenta un libro de cocina, además de dar un concierto acústico. Y bueno, esto, le habéis puesto un horario fantástico, David, porque aquí hasta las 2 de la mañana habéis puesto la convocatoria, o sea, con lo cual, para estar aquí fresquito, disfrutar de esta maravilla. Aparte, hemos hecho una cosa diferente. Hemos montado un certamen gastronómico con 40 juegos de mesa y sillas bajas para la gente mayor. Hemos puesto 20 mesas altas para la gente más joven, hemos puesto barriles jerezanos arriba para que la gente se sienta en su casa, en Andalucía. En fin, hemos hecho una logística bastante importante. Pues enhorabuena, David, ya me tienes informada de todo lo que vaya aconteciendo para que también informemos nosotros en nuestras redes sociales. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Eso parece que este primer certamen que está teniendo ya éxito, porque ya están todos encantados con las ventas y acaba de empezar ahora mismo. Sí, acaban de montar en este momento, incluso algún stand todavía no está
montado del todo y ya se ve muy buena afluencia de gente, así que confío en que esta idea, que es la primera vez que se hace en Estepona, pues tenga el éxito que todos esperamos. Lo espero por el bien de todos, que todos disfrutemos, pero lo espero sobre todo por el bien de los profesionales que arriesgan y que han decidido venir a Estepona a pasar unos días y a ofrecernos sus mejores productos. El certamen, ¿ya habrá todos los años o dos al año? Nosotros cuando empezamos algo es para darle continuidad y yo tengo la convicción que va a ir muy bien, les va a volver a interesar a seguir haciéndolo, así que ya cuando acabe el domingo empezarán a preparar el año próximo. Ya hemos visto el mercado que está en obra, ¿no? ¿Para cuándo se prevé que esté finalizado? Pues dos o tres meses. En los últimos tiempos todo el mundo sabe el esfuerzo que hemos hecho para recuperar el casco histórico de Estepona. Hoy ya es una realidad, que es una maravilla de centro histórico el que tenemos, con multitud de negocios de todo tipo, de comercio, de hostelería, en fin, han proliferado muchísimo la actividad económica. Faltan dos o tres cositas, faltan un par de hoteles que están ya en obras en la Plaza de las Flores, falta este mercado gourmet y a partir de ahí va a ser un casco histórico verdaderamente ejemplar, ¿eh? Uy, cómo huele ya aquí a pan, y nada más que hemos hecho llegar a Estepona, bueno, ya sabéis que estamos con la jornada gastronómica organizada por David Canca y todo, la representación de los mejores productos como es el pan. Por ello vamos a hablar con Juan Manuel, que siempre, bueno, nos da aquí este pan buenísimo, que bueno, hemos visto en sabor a Málaga, en todos los sitios está en todos los sitios, es que este pan tiene que llegar a todos los lados. ¿Qué tal, Juan Manuel? Hay que estar, y si hubiera más sitios, más. Hay que seguir reivindicando el pan artesano, que es salud. Además que el vuestro, que ya es de renombre y conocido, sí, mucho. Ahí. Está ya, la gente está valorando lo que yo hago, lo prueban, y está creando una dirección muy buena en lo que es mi fabricación de este pan artesano saludable. Y en esos tres días que va a durar esta jornada, ¿qué le vais a ofrecer al público? Pues salud, sobre todo lo más importante, salud. Panes saludables, estos están hechos, que es una receta de Incarni, que viene de Alfacá, de Granada. Viene de una receta que es Incarni, que está aquí, de Alfacá, de Granada, y estamos desarrollando cada nosotros hemos decidido hoy lanzar una receta, mañana vamos a lanzar otra. ¿La de hoy cuál es? La de hoy, bueno, haremos unos 30 o 40 clases de panes. Bueno, estaba muy, también muy contento porque te han ayudado a traer la maquinaria, ¿no? Sí, la empresa Bongar, que es una empresa francesa, una maquinaria número uno en el mundo. Y aquí más o menos nos trae una maquinaria valorada en más de 200.000 euros. Y menear le ha costado mucho dinero, que lo han puesto ellos también. Cuéntanos lo que es en kilos de pan que vais a sacar durante el día. ¿Está previsto la masa para cuánto? Pues tenemos sobre unos 1.000 kilos de harina, pues queremos sacar sobre unas 4.000 piezas. 4.000 piezas en tres días. Bastante. Ya te metas un día a la tele y me cuentas cómo yo toda la jornada, ¿te parece? Cuando quieras. Es un placer siempre. Igualmente.